Muy buenas tardes, amigos. Soy Alejandro Garza. Qué bueno que nos acompañan aquí en Notimex TV. Les informo que estamos aquí en el Centro de Valoración Clínica de la Cruz Roja Mexicana en Polanco. En este Centro de Valoración Clínica se han visto hasta la fecha 137 pacientes, de los cuales 30 han sido sospechosos con COVID. 6 han dado positivos y ha habido un fallecido, lamentablemente. El resto ha sido mandado a casa con medidas higiénicas dietéticas, y los demás han sido trasladados a otras unidades donde atienden a pacientes de COVID. Aquí en este centro, en el turno matutino, trabajan 3 médicos y 2 enfermeras, y en el turno vespertino hay 2 médicos y 2 enfermeras. Así, la Cruz Roja Mexicana también está contribuyendo para tratar de aliviar esta pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí con nosotros a informarse a través de Notimex TV. Buenas tardes.